Amigos del canal, ¿cómo están? ¿Cómo ven este Hot Wheels pirata? ¿Cómo lo ven, amigos? Así como se escucha, vean. Este Custom Volkswagen Beetle, como podrán ver, está súper ligero, o sea, no pesa nada. La tarjeta pues está más o menos, aquí dice Air Cool. Y atrás tiene otros modelos que me imagino que son de esa colección, que es este. Aquí tenemos una Custom Van, un Volkswagen SP2, aquí otro Volkswagen y aquí no se alcanza a ver. Y aquí dice producto, como que es el importador, producto coches de juguete. Como ven, importado, importación, hasta la dirección dice Chimalpopoca. Como ven, amigos, hasta teléfonos y todo, esto es la piratería. Pues aquí tenemos este vehículo, pues vamos a liberarlo para ver qué tal viene y compararlo con un Hot Wheels, amigos. Acompáñenme. Tenemos un auto 100% original de Hot Wheels que ya lo habíamos liberado. Vamos a sacarlo de este blister para compararlo con el pirata. Aquí tenemos los dos, amigos, pirata y original. Pues vamos a sacar este, ya lo habíamos liberado previamente. Y este sí, 100% original, amigos, de Hot Wheels. Pues aquí lo tenemos, este sí salió metal arriba y plástico abajo. Pero este sí, 100% original. Vamos a liberar este, el pirata, y vamos a ver ¿Qué tal viene, amigos? Cuidado. A ver, vamos a ver. Aquí lo tenemos. Arriba parece que sí es metal, pero se siente un metal como más delgado, porque sí, el original pesa más y este pirata está más ligero, pero me queda la duda. Parece que sí es metal arriba, pero un metal muy ligero. Ahora vamos a checar la parte de abajo. Como podrán ver, abajo no dice Hot Wheels, solo está liso totalmente. Y el original dice Hot Wheels, tiene la fecha, el modelo del vehículo y hecho en Malasia. Y el pirata, este, tiene, pues nada, este sí está, como pueden ver, este tiene algún, tiene remaches, y este tiene tornillos, dos tornillos, así es que ahí también hay una gran diferencia. Los moldes, pues son muy parecidos, este tiene una especie de apertura en el toldo, y las llantas, pues sí son muy parecidas las llantas. Un poquito más grande es la pirata. Los rines también vienen diferentes. Es que sí hay algunas diferencias, amigos. Este tiene un escape. Este no. Este tiene dos escapes. También esta pintura se ve muy sencilla. Un blanco convencional. Con sus tampos. Digo, no es que esté, no que sea una pieza de basura, ¿eh? No, no, tampoco. Está bonito. Pero pues sí, la pintura del Hot Wheels pues es otro rollo, ¿no? Esta pintura metálica, bitono. O sea, la verdad, en los acabados de pintura, pues sí, mucho mejor. Este pirata solo tiene cristalitos atrás y al frente. También el de Hot Wheels. Pero en general, pues sí, sí se ve el de Hot Wheels con mejores acabados en pintura. Y pues abajo la diferencia sí es más notable, amigos, como ven. Así es que sí hay una diferencia en calidades. Y lo chistoso es que, pues el costo, no crean que está tan baratos estos piratas,
Este nos costó, me parece, creo que 50 pesos. Así es que está mejor comprar uno en Walmart 100% original que uno de estos piratas, ¿no? Pero este le tiran a la mejor a competir con los premium, pero este no tiene nada de premium. Y pues este sí es mucho mejor calidad, 100%. 100%, amigos, pues aquí tienen esta comparativa de un Hot Wheels original con un pirata. Y en cuanto a las tarjetas, pues aquí vemos que en cuanto al cartón es el mismo. La calidad de impresión pues no está tan mala, también es buena. Vamos a ver que el molde del cartón sí es diferente. El blister pues viene más a la medida el de Hot Wheels. Este como que es más genérico, más universal. La parte de atrás pues sí viene a colores la pirata. Y la Hot Wheels pues en blanco y negro. Como siempre son, ¿no? Ese en este tipo de tarjetas. Y aquí también tiene algunos símbolos hasta árabes. No sé qué idioma sea, ¿no? Y Hot Wheels pues solo inglés. Así es que la tarjeta sí está bien hecha, la verdad. Aquí en el pegamento del blister sí se nota muy burdo el pegamento. Y el blister de Hot Wheels viene más recto, más bien hecho. Y este pues está como cortado así, como mal, ¿no? No, no está perfecto. Entonces, la tarjeta sí está bien, pero el blister está más corrientón. Pero sí está del mismo grueso que la calidad del blister sí es bueno, nada más que está mal cortado. Así es que, pues la piratería sí ya está con todo, ¿no? Nada más que pues los precios no están tan buenos. Entonces, amigos, ¿qué opinan de estos dos vehículos? La verdad, amigos, por un precio, por ejemplo, este es premium, este sí costó como ciento y algo, pero un Volkswagen de la línea básica, pues creo que no le pide mucho, pero sí, yo prefiero el original. ¿Ustedes qué opinan? Amigos, pues encontré este Volkswagen, que este es original 100%, pero de la línea básica. A ver, vamos a liberarlo para compararlo también. A ver, miren, aún este siendo de la línea básica, pues pesa muchísimo más que este pirata. Ay, la pintura pues viene mejor. Vamos a checarlo de cerca. La pintura 100% mejor, amigos, ¿eh? Independientemente de estos diseños que están muy padres, independientemente de eso, la pintura de Hot Wheels supera 100% a esta pirata. Son colores metálicos y la de la pirata no. Entonces, una pintura mucho mejor. Vean, también viene aquí marcado con la marca, el nombre del vehículo, fechas, las llantitas muy bien, el molde también. O sea que vean como un poco tornasol la pintura de Hot Wheels. Brilla con la luz. Este auto básico 100%, amigos, ya sea básico, premium, 100% Hot Wheels, ¿eh? 100%. Vean estas dos bellezas de Volkswagen. Y la verdad, el pirata pues ni está tan barato y menor calidad, entonces no le veo el punto de comprar un pirata porque pues no, 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 no creo que va, a menos que ustedes les guste. De todos modos, puede haber quien quiera gastar en el pirata. Ahora, eso es lo que lo vi yo y lo compré en ese precio para hacer la review y la comparación. Pero no sé si en otros lugares a lo mejor estos vehículos pueden costar 10, 15 pesos. No sé, la verdad no tengo ni la menor idea. Si cuesta 15 pesos contra 35 que cuesta el original, pues a lo mejor ya por la mitad de precio, pues puede ser que alguien lo quiera comprar, ¿no? Pero a nivel coleccionismo, no le veo el punto de coleccionar
vehículos piratas. Pero digo, hay de todo. Yo respeto las opiniones de todos. No me gusta causar polémicas. Soy muy respetuoso. Y pues solo quería hacerles la comparativa de este Volkswagen básico, este Premium y el Pirata. ¿Cómo ven, amigos? Pues ustedes tienen la última palabra, más allá de lo que yo diga. Ustedes son los que pueden opinar si vale la pena comprar vehículos piratas o nos quedamos con los originales de Hot Wheels. Ustedes son los que deciden, yo solo les muestro las diferencias. Y pues muy agradecido con ustedes por apoyarme en el canal, por regalarme su like. Y vamos a seguir haciendo videos para ustedes y compartiendo el coleccionismo. No dejen de coleccionar, amigos, que es un hobby muy bonito. Gracias por ver este video nuevamente. Un abrazo para todos donde quiera que estén. Y quédense en el canal, regálenme su poderoso like y hasta la próxima. ¿Qué opinan, amigos, de este Volkswagen pirata? ¿Cómo ven? La piratería con todo. Aquí este Hot Wheels pirata, amigos. Pues coméntenme si coleccionan Hot Wheels piratas o qué opinan de estos vehículos comparados con los originales. Quédense en el canal, quédense en el canal.